Muy bien, voy a grabar otra historia más. Juego. Ahí está. No, me lo salto. Espero que tengas un buen mazo, como tu otra versión. Muy bien, ya tengo el primer corazón y sí, el mazo es más o menos el mismo. Así que menos mal. Menos mal que es el mismo, porque entonces tenemos un mazo bastante poderoso. Un mazo bastante poderoso como aliado. Ah. A ver. Ahí está. Madre mía, qué pateo, a retar a todo el mundo. Por cierto, estuve modificando un poco el mazo, porque fuera de cámara conseguí cartas nuevas de sincro. No me gustan nada las cartas que tengo, así que... voy a probar si tengo suerte. Bien. A ver, que estoy hablando con Chani. Placa. Placa mismo. Qué sé yo. No. Soy imbécil. Apreté círculo por accidente.
puto Chani, me hizo tocar círculo. A ver, eso sí, voy a quitar el sonido porque si no es que es un poco bastante molesto. Ahí está. Ulcrom a la mierda. A ver. A comer, te la tienes que comer. Gorda. Estás muy cómoda, ¿eh? Tengo a la gorda al lado mío. Buah, ya está plaquita. Ahí, plaquita. Tengo a mi Gaia. A mi Gaia. No, ¿qué hago con este? ¡Uy, gorda! Estás muy cómoda, ¿eh? Mierda, no están. Fua. Al ritmo que voy, ya estoy cubriendo un cuarto de mes. De un cuarto de año. Un cuarto de mes, ¿sabes? Un cuarto de año de la siguiente década. Increíble. Me parece increíble. Bien, ya tengo el segundo corazón y bueno, como iba diciendo, que me he olvidado totalmente. Nada, que he modificado el mazo, fuera de cámara conseguí cartas de estas. De las sincro, y como les dije, ahí están. Estos son los dragones de los protagonistas. De 5D. Y también, bueno, está el dragón de Akiza, pero la verdad es que ese dragón no sirve bastante en mi mazo. La verdad. Que ahí está, a ver. Ahí está. No sirve bastante en mi mazo, la verdad. Así que por eso no lo metí. Ah, sí, me estaba acordando ya. Me estoy acordando que era de. De que nada, que estoy llenando ahí rápidamente los meses, ¿eh? Cuando estoy grabando esto, ya hay vídeo para rato, ¿eh? Bueno, ya hubo, la verdad. Vídeo para rato. Le estoy dando caña, la verdad, al canal. A ver. ¿Qué pasa?
Está mudo, ¿eh? Está mudo, básicamente. El puto Bastión. Él mismo, ahí, toma. Está mudo el hijo de puta, eh. Ay, se quiere llegar a su historia, que va a ser bastante gracioso. Que es de las últimas, eso sí. No la última última, pero sí de las últimas. Es un poco gracioso, aparte, que sea desbloqueable si uno tiene los juegos, si no, nada. Ya es gracioso ese hecho, que el personaje sea desbloqueable si uno tiene los otros dos juegos. O sea que si uno solamente tiene este juego, es en plan, ale, te quedas sin personaje. Ah, no me digas que no puede ser destruido por trampas. Bueno, al menos lo invoca ahí de nuevo. A ver. Cierto, había puesto el ratón ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver esto. Claro, mierda, tu puta madre. Bien. Se ve todo el paquete. No me jodas, que desactivé el Discord, no entiendo por qué. Se sigue escuchando, lo sigo escuchando. No, no lo entiendo. Es que lo sigo puto escuchando, no lo entiendo. Ah, claro, porque lo tengo ahí también. Soy bastante inteligente, tengo el Discord abierto, la aplicación y la página en el... en Chrome. Soy bastante listo. Ay, 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 ay. Creo que no puede ser destruido por trampas, pero sí que puede ser destruida por efectos. Creo, a ver. Bien, sí.
estoy muriendo de frío, es que no hay término medio. Toma. No me jodas, Blair está muy cheta, ¿eh? El mejor personaje de este juego, Blair. Ah, estaba ahí. Ahora hace toda una foto borrosa, ¿eh? Tú, toma, es que no tienes ni nombre, ¿eh? Ya está, no, ni nombre, nada. Dale, otra pausa. Otra pausa. Bien, tercer corazón. A ver este pento. Anda. Ahí, a tope. Fua, es que si eso, no sé si... Pues me parece que va a durar muy poco el vídeo. No sé si al menos para lo que vendría a ser... entre pausas y todo eso, no sé si también grabar las otras historias de Bel Air hoy y lo termino. Ahí, la defensa definitiva. Mierda. Puta mierda, ¿eh?
Al final, la verdad es que lo de los sincros es que es una tontería, ¿eh? Porque os juro que creí que iba a ser bastante complicado entenderlo, pero no. Os lo puto juro, en serio. Más o menos en mi mente tenía el pensamiento de que los sincros eran como más o menos. Digamos que como polimerización, o sea, confusiones, pero que un monstruo hacía de polimerización, que es el cantante, y más o menos es así. Y al final es que está muchísimo más fácil de invocar que una puta fusión, ¿eh? Al final las fusiones, porque uno tiene que tener polimerización ahí en el puto mazo y ocupa una carta, un espacio. No sé ni hablar ya, ¿eh? Me trabo todo el rato, pero bueno. Creo que se entiende lo que quiero decir, que al final los sincros están mucho mejor. Espero que para cuando pase a los juegos de 5D no se me complique, la verdad. Porque ahí es que va a haber un huevo de sincros. Está claro. Está más claro que el agua. Bien, ahí ya está el último corazón. Así que otra historia completa, más o menos. Madre mía, se pone súper cabreado ahí. Vale, fuera. Ahí está el dragón del rival.
placa. Oh, mierda. Ya está pelada. La pelada es inminente. Vale. Oh, mierda. Buah, menos mal. Me da igual, se come el daño. El daño se lo come, así que... Pierdo de nuevo. Buah, menos mal que no lo cambié a modo de ataque al otro. Ahora, pero menos mal que no lo cambié antes, digo.
A ver si por ahí, no sé. No, ya está, da igual. Pelada de nuevo. Uf, ¿cómo está costando, eh? Está costando este. Oh, menos mal que la destruya esa carta, ¿eh? Menos mal. Tu puta madre, ¿en serio también lo tiene una? Tiene una carta de esas encima. Joder. Menos mal que las espadas de luz reveladoras siguen en pie. Qué hijo de puta, ¿eh? Ah. Bien, 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 ¿eh? Estamos más cerca de la victoria.
Uf, se está quedando sin cartas, ¿eh? Esto es muy malo. Tengo que derrotarlos ahora, en el siguiente turno. Claro, debo tener uno de estos monstruos que es una roca de estos. No, no tengo. Qué raro, bueno. Voy a poner al dragón este. No, por favor, no termines tu turno, ¿eh? Bien. Vale, costó, pero ahí está. A ver, que aparte voy a hacer la otra historia.